De 2020. Saludos cordiales, amables televidentes. Bienvenidos al semanario informativo Noti Girón, que se genera en los estudios de Girón TV y se transmite por las señales de Visión al Sur para los cantones de Girón y Santa Isabel y a todo el mundo por achiras.net.es y sus redes sociales. Este noticiero contiene materiales clasificados como I de informativos o de opinión, F de formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Les indicamos que las opciones que ustedes, televidentes, tienen para comunicarse con nosotros y poder participar los lunes entre las 19 y 20 horas, día en que llegamos con la transmisión en vivo y directo, contamos con la línea telefónica fija 2275-573. Para mensajes de texto y WhatsApp, les ponemos a su disposición los números celulares 099-990-0099 y 098-488-6690. Y la forma de contactarnos es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras. Será un placer poder transmitirles sus inquietudes, comentarios, fotos, videos, artículos de opinión, etc. Atención a las farmacias de turno del 21 al 28 de marzo en Girón, Farmacia Girón, en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre, teléfono 2275-652. En Santa Isabel, Farmacia Zoe, en la Manabí e Isauro Rodríguez, teléfono 2271-268. En la parroquia La Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central. El teléfono es 2279-378. Los titulares les presentamos de inmediato. GAD Girón y bomberos cumplen labores de desinfección en Girón. Hoy en vivo estará con nosotros el alcalde de Girón, José Miguel Ushka, quien es además presidente del COE cantonal. El Centro Comercial Girón atendió a usuarios en la calle Juan Vintimilla este día domingo. Dos detenidos en San Gerardo por no acatar toque de queda. Hoy en vivo estará también con nosotros el jefe político de Girón, Juan Bermeo. Director Distrital de Educación da directrices para los estudiantes. Continúa emergencia sanitaria y toque de queda en todo el país. La EMAIC-EP continuará laborando con normalidad durante esta emergencia. Desde el 12 de marzo se paralizaron las actividades dentro de los establecimientos educativos para los estudiantes. Es una medida adoptada por el gobierno como prevención ante la declaratoria de pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Educación ha preparado un plan de contingencia para continuar el proceso educativo de los estudiantes de segundo año de educación básica hasta tercer curso de bachillerato y mantener su ritmo de estudio. En la siguiente nota, el director distrital de educación nos da más detalles. Quisiéramos acercarnos un poquito a la comunidad brindando algunos lineamientos referentes al plan educativo COVID-19, de lo que había mencionado el señor presidente, donde se dispone en cadena nacional la estrategia Quédate en Casa como medida para prevenir mayores contagios. El jueves 12 de marzo se suspendió la presencia de estudiantes a las instituciones educativas. En adelante, el sistema educativo realizará teletrabajo. Están suspendidas las actividades. Esto no implica que estamos en un régimen de vacaciones. Por lo tanto, siguen laborando las diferentes instancias. Igual como Distrito de Educación, nos mantenemos trabajando en el horario normal vía al teletrabajo. Como indicaba, son 21 días las clases. Sin embargo, se evalúa semanalmente la situación. Vamos a tener permanentemente la información y comunicación necesaria para que actuemos de la mejor manera, de una manera asertiva. En referencia al plan educativo COVID-19, los estudiantes accederán al portal del Ministerio de Educación en el link recursos2.educacion.gov.se, que no es un aula virtual, no está hecho para seguir clases día a día. Ayuda a acceder a las planificaciones, páginas de texto para que vayan leyendo, reforzando los conocimientos, aclarando temas que no hayan podido comprender o se vayan preparando cuando reiniciemos la segunda fase. Estas guías que son de uso para los docentes también serán aplicadas para los familiares y estudiantes para implementar nuestro cronograma de clases. Se recomienda
establecer horarios para descargar esta información a la que van a tener acceso con la finalidad de no colapsar el sistema, a pesar de que por decreto presidencial también se ha dado fortaleza a los insumos de telecomunicación. Pero, ¿qué ocurre con aquellos estudiantes que no tienen un acceso al Internet en el sector rural, sector campesino? Estamos conscientes de que hay población que no tiene acceso a Internet y equipos tecnológicos. Por eso estamos trabajando en guías impresas y programas de radio y televisión. En este momento ya se están imprimiendo las guías a las que les vamos a hacer llegar a los lugares donde más nos necesitan, donde más necesitan los estudiantes. En varias alternativas estamos buscando cubrir todos los espacios a un 100% con la finalidad de que podamos brindar esta atención que la viene realizando el Ministerio de Educación. Y más bien insistir en que las tareas no serán calificadas ahora, sino ya cuando se normalice la situación. Los trabajos no deben ser excesivos. De igual manera, recordar a la población de que no es necesario que salgan a comprar insumos. Desde el pasado miércoles en Girón hubo menor número de personas en las calles y vehículos transitando. Los locales autorizados atendieron con normalidad al público. En un operativo realizado en carretera, elementos policiales sancionaron a un conductor por irrespetar el día de no circular con su unidad. El día de ayer, ya a partir de las 21 horas, empezaron los controles con la finalidad de hacer que se dé cumplimiento al toque de queda decretado por el presidente constitucional en el decreto ejecutivo 1017. Aquí en el Cantón Girón realizamos los operativos con personal preventivo, personal de tránsito. Se realizaron los patrullajes preventivos en todos los centros de afluencia de personas de aquí del Cantón Girón, lo que son canchas, parques, por las vías principales. Y la noche de ayer no se tuvo ninguna situación que nosotros hayamos podido sancionar o proceder a la detención de algún ciudadano, ya que se puede decir que casi a un 100% se cumplió por parte de la ciudadanía gironense lo que es el toque de queda. Sí, unas dos personas, pero que no pasó a mayores en razón de que entendieron la situación por la que estamos atravesando ahora en nuestro país y se retiraron a sus domicilios. El día de hoy estamos ya haciendo los controles respectivos para lo que es la restricción vehicular. De acuerdo al último dígito de la placa, hay que tomar en cuenta que los días lunes, miércoles, viernes y domingo solamente pueden circular los vehículos que terminan en un dígito impar y el resto de días pues los que terminan en número par y cero. En el centro de la urbe hemos podido verificar que la ciudadanía gironense ya está haciendo conciencia de cuál es el estado en el que estamos atravesando ahora en el país. Y el día de hoy ya solamente han abierto los locales que están autorizados a funcionar, como son tiendas de abarrotes, supermercados, farmacias. Hemos realizado los patrullajes y operativos móviles. Hasta el momento no hemos detectado ningún vehículo que no esté autorizado a circular el día de hoy. Es decir, me atrevo a decir que las recomendaciones dadas y las disposiciones dadas desde el Ministerio de Gobierno y por parte del presidente constitucional se están acatando. Ahora en este momento nos encontramos realizando un operativo fijo de control aquí en lo que es la vía San Fernando, pasando el peaje. Hasta el momento hemos detectado un vehículo que ha estado infringiendo esta restricción. En este caso existe una multa de $200 americanos y una reducción de 9 puntos en la licencia de conducir al ciudadano que se encuentra infringiendo. Ahora hay una diferencia con el toque de queda, porque en el toque de queda nosotros estamos de igual manera en la obligación de proceder ya sea a la detención o a su vez hacer el parte policial correspondiente en el cual se evidencia que el ciudadano está infringiendo el toque de queda y estos ciudadanos serán sancionados o serán procesados por el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal que indica que es el incumplimiento a decisiones legítimas por parte de la autoridad competente con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Mientras estas medidas se mantengan por parte del gobierno, pues los controles que nosotros estamos realizando acá en el cantón se realizarán de la misma manera. Simplemente el llamado a la ciudadanía, que sigamos cumpliendo estas normas, estos dictámenes que se nos han dado,
Lo que nosotros queremos como instituciones encargadas de precautelar la seguridad es justamente evitar que en nuestro cantón exista algún tipo de contagio del COVID-19. Es lo que nosotros no queremos. A partir de las 21 horas no puede estar abierta ninguna institución, ningún local comercial. Se restringe la libre circulación de todos los vehículos, independientemente sean pares o impares, se restringe todo y evitemos ser sancionados. Nos acompaña el señor José Miguel Uchca, alcalde del Cantón Girón, y quien a la vez es también el presidente del COE cantonal, que se activó en esta ciudad, como todos sabemos, debido a la emergencia nacional, emergencia mundial que se vive por la propagación de la pandemia del coronavirus. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está respondiendo la ciudadanía gironense? ¿Cómo están las autoridades trabajando con respecto a este tema? Muchas gracias, estimado Eloy, y a ustedes, ciudadanos de Girón, de nuestras parroquias y nuestros amigos migrantes. Yo tengo que agradecer en primer lugar a todo el equipo del GAD municipal, al Cuerpo de Bomberos, a las instituciones que conforman el COE cantonal y principalmente a ustedes, amigos, amigas, ciudadanos de Girón. Hasta el momento, Girón está libre de esta situación del coronavirus. Estamos correctos, por el camino correcto, estamos colaborando todos. Frente a ello no me queda más que decirle gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, porque estamos combatiendo, es la única manera de combatir esta bacteria, quedándonos en casa. Estamos cumpliendo casi excelentemente lo que el COE nacional, el COE provincial y el COE cantonal hemos planteado. Quiero felicitar a Girón. Queremos eso mismo, continuar haciendo lo mejor para que ojalá ningún gironense se sienta afectado, ninguna familia se sienta de esta manera cuarteada su salud, peor amenazada su vida. Estamos, señor alcalde, en el centro de dos cantones que cuentan con infecciones, no a gran escala, pero cuentan, y como reitero, estamos en el centro. Sí, ese es uno de los temores, todos tenemos miedo, todos tenemos, realmente, porque es, imagínense, las personas que han fallecido son 18 personas en el Ecuador, país. En el país. De esas han fallecido personas de 30 años, de 37 años, de 40 años, es decir, esta bacteria... Ya no es como se decía a los adultos mayores. Novedades. Uh-huh. Entonces, si se amenaza la juventud, si se amenaza a nuestros queridos adultos mayores, eso nos obliga como instituciones y como familias y como personas a quedarnos en casa. Es la única forma de combatir este virus. Todavía no hay vacuna para ello. Por tanto, estamos haciendo bien hasta el momento y por ello el COE cantonal también, con todas las consultas que hemos hecho a los miembros del COE cantonal, tenemos unas disposiciones que de alguna forma consolidan lo que estamos haciendo bien. Señor alcalde, con respecto justamente a mantener alejado o evitar que ingrese aquí este virus en nuestro cantón, ¿es mucha la competencia que tienen las entidades, las autoridades, y es justamente eso? Bueno, a nivel de país sabemos, y no solamente el Ecuador, otros países, cogió incluso hasta desprevenido con una situación que decía o nunca íbamos a imaginarnos que podría ocurrir esta situación. Sin embargo, está ocurriendo, y cómo está usted como presidente del COE, ha podido analizar o tener alguna información, cómo está el hospital de Girón. Nosotros no hemos podido consultar al director, ellos no tienen potestad de dar información, el distrito de salud tampoco. Hoy enviamos una pregunta hacia la
cadena que tenían desde la gobernación. Tampoco se nos ha dado alguna respuesta que nos diga cómo está el hospital preparado, cómo están los organismos de socorro, por decir bomberos, cómo están todos estos para afrontar si es que a lo mejor sigue esta expansión de este virus. Sí, mi estimado Eloy, yo le rogaría más bien para poder cumplir con mi función de alcalde y presidente del cantonal, me voy a permitir leer unos 13 puntos que es fundamental para continuar en esta labor. Una vez más, hacer un llamado a la ciudadanía de cumplir con la medida de quedarse en casa y cumplir con el horario del toque de queda, que inicia a las 7 de la noche, ustedes saben, hasta las 5 de la mañana. Recordar que se puede salir de casa solo por alguna emergencia de salud, comprar medicamentos, adquirir alimentos y transacciones financieras. No salir, queridos adultos mayores, pequeños. Realmente, ese es uno de los grandes pedidos y clamaros con mucho cariño. También recordar a la ciudadanía que para adquirir sus víveres y medicamentos hagan uso del servicio a domicilio. Hay varias unidades de transporte cantonal, así como las locales, como los locales comerciales que ofertan este servicio. Recordar también a los prestadores del servicio de transporte comercial, taxis y camionetas que se encuentran laborando, que deben cumplir con la restricción de circular los vehículos respecto al último dígito de la placa. Esto es par o impar. En caso emergente, cuyas causas están contempladas en el decreto ejecutivo 1017, podrán solicitar salvoconductos a la jefatura política. No se otorgará salvoconducto con fines laborales. La Policía Nacional y la Comisión de Tránsito realizará el control respectivo. En caso de incumplimiento, serán sancionados de acuerdo a la ley dentro de la competencia municipal. Solicitar a las instituciones financieras que presten sus servicios en el cantón que la atención al público sea de 9 de la mañana a 12 del día. Solicitar a los propietarios de tiendas, supermercados, tercenas y más locales de expendio de productos de primera necesidad para el consumo humano y animal que se atienda al público hasta las 6 de la tarde. Asimismo, solicitar a los propietarios de las farmacias atender al público hasta las 6 de la tarde, con excepción de la farmacia de turno. Hasta el 28 de marzo, por ejemplo, se encuentra en turno la farmacia Girón de la señora Margarita Girón. También informar a la ciudadanía que desde hoy el Consejo Municipal ha implementado el proyecto de tienda móvil. Se ha elaborado un cronograma de recorridos a las comunidades para que puedan adquirir productos y así evitar que salgan de la casa. Informar también que desde la Jefatura Política y Tenencias Políticas se continuará entregando kits alimenticios a personas de extrema pobreza y cuyos kits son enviados desde el Gobierno Nacional a través del MIES. Esta semana contaremos con 1,000 kits de productos de primera necesidad que se entregará gratuitamente a las personas de escasos recursos de Girón y a sus parroquias. Los kits son gestionados a través de la Prefectura de la SOAI, así como el proyecto municipal GAD Solidario. Continuar con la desinfección de espacios públicos, calles, farmacias, locales, comerciales, instituciones financieras, actividad que lo cumplirá un equipo de edad municipal junto con el cuerpo de bomberos. Informar también a la ciudadanía que el Hospital Cantonal de Girón, esto es importante, he estado conversando, como usted manifestaba, estimado Eloy, he conversado con el señor director del hospital y aquí quiero informarles que el Hospital de Girón se encuentra atendiendo normalmente, no ha tenido afluencia de usuarios, más bien ha mermado la afluencia de usuarios, continúa la atención domiciliaria y entrega de medicación en los casos vulnerables. Girón no tiene casos sospechosos de coronavirus, ni tampoco se ha tomado ninguna muestra. Para seguir así es importante cumplir con el pedido de quedarse en casa. Yo creo que este es un resultado, Eloy, importantísimo. No hay sospecha, no hay personas que estén haciéndose los exámenes, decir, estamos bien, estamos, creo que haciendo lo mejor para evitar estos contagios. Finalmente, invitar a la ciudadanía a seguirse informando por los medios oficiales, no circular información falsa, ni hacer caso a rumores infundados que solo generan pánico y desestabilización entre nosotros. Esta es una presente resolución que quiero compartir, mi estimado Eloy. De verdad, yo estoy, creo que todos estamos en esa tensión, pero una tensión positiva.
Quiero agradecer, por ejemplo, a los compañeros concejales, al COE, todas las iniciativas que tengamos para atender a la población. Demos paso, vamos a dar paso. Lo importante es que enfrentemos a este virus quedándonos en casa, pero también activados, por ejemplo, que no le falte nada que comer a nuestra población. Señor alcalde, en el punto 3 usted mencionaba, no se otorgará salvoconductos con fines laborales. Bueno, en este caso hay algo que recalcar, las labores que cumplen, como hacer las farmacias, médicos, y también el presidente ha dado prioridad a las telecomunicaciones, pues el teletrabajo se está dando, entonces hay la factibilidad para que justamente los prestadores de servicios de telecomunicaciones también cumplan sus labores. Sí, sí, todas las facilidades, por ejemplo, pedimos a las camionetas de transportes mixtas, ¿no? Por ejemplo, mediante WhatsApp, las familias pueden enviarles o llamarles, decir, vean, tráigame comprando esto, y ya, están haciendo así los taxis, hagamos todos. También nuestros compañeros trabajadores están trabajando, están cumpliendo deberes, labores, llevándose a la casa las actividades que se tienen que hacer. Y prestadores de servicios de Internet, le hablo en el caso de esta empresa, presta servicios de Internet y si alguien queda sin servicio, entonces también se requiere esa factibilidad. Sí, sí, todo tiene que estar al servicio, y cuanto más hoy las redes de Internet son las que están cumpliendo una función excepcional, excepcional. Usted ve que ya ni los teléfonos a veces funcionan, pero las redes están al instante, y mientras mejor manejemos positivamente, mandando mensajes de positivos para la familia, para quedarnos en casa, para proteger la vida, créame que estamos combatiendo la bacteria, estamos combatiendo, estamos en buen camino. Por eso, Beloy y todos, yo creo que sigamos en esta labor de ayudarnos, de protegernos, de encontrarnos menos. Dios quiera, ojalá salgamos de esta situación dolorosa y tendremos el gran momento, un lindo momento en que volvamos a encontrarnos y volvamos a las actividades cotidianas normales como un día tuvimos, y vamos a lograr esto. Finalmente, señor alcalde, ¿la situación del Centro Comercial Girón para este próximo domingo se ha resuelto algo? No, como usted sabe, el Ecuador está con 981 infectados, hay 18 muertos, hay 708 personas con sospecha, hay 1.347 personas dentro del cerco de control, es decir, estamos, y lo que ustedes han de escuchar las noticias, estamos en el peor momento en la que la bacteria va a mostrar en las personas en estos días lo que definitivamente cuántas personas del país tiene infectadas. Llegará hasta un tope máximo, no quisiéramos que pasemos de los 1.000, no quisiéramos pasar, pero si pasan esta semana, nos dicen que es la peor semana que vamos a tener. Superada esta, empezará ya la curva de bajada, es decir, las personas se irán curando. Vean, recién tenemos 3 personas que han salido curadas o han salido ya remediadas en este tema, recién 3 de 981, no sabemos qué pueden pasar, entonces estamos todavía en un momento muy difícil. Eso nos obliga a que todos estemos en casa, que todos estemos con la familia, no hay otro camino, no hay vacunas. La única vacuna, la única arma es quedarnos en casa para no contagiarnos. Bueno, entonces en estos días se tendrá alguna resolución sobre el centro comercial. En el transcurso de los días iremos conversando asimismo con cada uno de los miembros del COE, con la población también escuchándolos, también sintiendo sus preocupaciones, y a través de las resoluciones iremos dando los caminos que creemos son los apropiados para ir enfrentando a este virus de esta manera que lo estamos haciendo. Estoy convencido, excelentemente bien. Los recursos de parte de la municipalidad en lo que le compete han sido asignados, pues estamos en emergencia. Todo lo que podamos hacer, equipos, maquinaria, personal, tengo trabajando, preparándola. Esta semana van a estar también en Cuenca, los que viven en Cuenca, preparando los 1.000 kits para aquí, luego con los dirigentes y las parroquias veremos a quiénes es importante dar estas contribuciones. Hoy día también se ha cumplido alguna actividad aquí en el centro, de ser solidarios. Cuanto más, no podremos dar para todos, pero sí a los que más necesitan, y eso estamos también elaborando para acompañarles a todos nuestros compañeros y hermanos que hoy necesitan tanto. Ha sido el señor alcalde José Miguel Luisca del Cantón Girón. En los próximos días se conocerán otras resoluciones, y nosotros también como medio de comunicación reiteramos el compromiso
y la petición a la ciudadanía, informarse por fuentes oficiales. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Los impactos del COVID-19 afectan la salud de los ecuatorianos. Sin embargo, también alcanzan a nivel económico y productivo. Es por ello que el sistema financiero privado se suma a los esfuerzos del gobierno en beneficio del bienestar de la población. Los bancos privados aplazarán hasta por 60 días, sin recargos, el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. Las deudas de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y corporativos serán refinanciadas. Algunas entidades financieras eliminarán las tarifas por pagos de servicios a través de banca web y banca móvil. 85 cooperativas de ahorro y crédito refinanciarán créditos. Aplazarán el cobro de las cuotas por 60 días. Juntos combatimos al coronavirus. El gobierno de todos. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años. Brindando confianza, seguridad y desarrollo. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Lo bueno de los momentos difíciles es que nos enseñan a trabajar juntos. Ingresa en www.darunamanoecuador.com y elige las canastas o kits que deseas entregar. Presiona finalizar donación, ingresa tus datos y paga. Harás feliz a una familia. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Yo me quedo. Me quedo contigo. Me quedo para seguir soñando, porque quedándome puedo ir más lejos. Me quedo para que la salud se quede de mi lado, para que la tranquilidad se quede conmigo y con los míos. Por eso, quédate en casa. El gobierno de todos. Continuamos con las informaciones. El miércoles en la tarde llegó a Girón un cargamento desde el... A ver, aquí tenemos una confusión. Ya, un cargamento desde el
Ministerio de Inclusión Económica y Social con 858 kits de alimentos que empezaron a ser distribuidos a personas de bajos recursos económicos. Esto ante la situación de vulnerabilidad que existe por las medidas de restricción ante la propagación de la pandemia del COVID-19. Jefatura y tenencias políticas son las encargadas de hacer llegar la ayuda a las personas en Girón y sus dos parroquias, en base a datos que poseen en las dependencias o en los GATS parroquiales o municipales. Estamos con kits en Ponce Enríquez, en Pucará, en San Fernando, en Girón, Paute, en Gualaceo también tenemos 1,000 kits que ya el coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social está coordinando con las autoridades para entregar 1,000 kits. Son kits que están para el momento. Sin embargo, estamos generando procesos en los cuales con la empresa privada podremos tener mayor cantidad de ellos para poder seguir distribuyendo por los canales que hemos establecido. Es decir, gobernación, jefes y tenientes políticos con el favor o con la ayuda de la policía y el Ejército Nacional. La Alcaldía de Cuenca con sus programas de desarrollo social, el prefecto Yaco Pérez con su plataforma digital de AgroCausay. Y además de eso, con la iglesia de Cuenca a través de las parroquias. Hoy en la tarde nos hemos reunido con lo que es el jefe político, el compañero teniente político de la parroquia de San Gerardo, para llevar lo que son los kits para nuestras comunidades, para poder entregar a las personas de escasos recursos. Estos kits nos hizo llegar nuestro ministro Iván Granda para todo lo que son las provincias de la SUAY. Entonces, hoy nos han dispuesto a nosotros llevar los kits que están aquí para entregar especialmente a las familias de escasos recursos económicos. Nos tendremos que desplazar conjuntamente con la Policía Nacional para poder entregar estos kits a todas las personas que necesitan. Para la parroquia de la Asunción nos han dispuesto 100 kits. Eso es lo que estamos llevando. Coordinamos con la Policía Nacional. Ellos ya nos están ayudando también con lo que es la movilización para poder llevar a lo que es la parroquia de la Asunción. Los kits constan de lenteja, constan de los productos básicos, lenteja, sal, azúcar, arroz, cocoa, leche, un paquete de galletas. Entonces, en sí, productos más necesarios, aceite, sal. Entonces, esos son los que están constando dentro del kit, avena también. En base ya a lo que se les entregó anteriormente a las personas que están acogidas a lo que son los bonos, ya tenemos más o menos identificadas las familias a las que inclusive se nos quedó pendientes de entregarles algunos kits. Entonces, valga la oportunidad para nosotros llegar a todas las familias más necesitadas para poder entregar estos kits. Se va a recorrer a las partes más lejanas con la policía y poder llegar a los sectores más alejados, a las personas que no se les atiende, a esas familias bien olvidadas. En este momento estamos llevando 100 kits alimenticios para alcanzar a las familias más desatendidas. El momento que se le entrega, vamos a hacer una evidencia de un registro de una foto y así poder evidenciar y enviar a en este caso al señor jefe político, y que se dé de una manera muy honesta, muy transparente a las familias, sobre todo más desatendidas, vulnerables y con discapacidad. Atención a este comunicado que nos hacen de Chabelo TV y Girón TV. Dice que los pagos por los servicios de internet y televisión se están receptando vía web por transferencia bancaria o por depósito en las siguientes entidades bancarias: en Banco del Austro, Banco del Pichincha, Ban Ecuador, Cooperativa Jardín Azuayo, Cooperativa Santa Isabel. Para información sobre los números de cuenta, contactarse a los celulares 099-9484-86 o al 096-947-7355. Y el GAD municipal de Girón ha procedido los días anteriores a desinfectar varios lugares públicos del cantón de la parroquia San Gerardo, y se prevé que en este martes ocurra igual en La Asunción. Así dio a conocer el director de gestión de riesgos del municipio, el ingeniero Andrés Guzmán. Además, se refiere al elemento desinfectante que se utiliza. Nosotros como GAD municipal hemos empezado la campaña de desinfección en el centro cantonal. En el transcurso de la semana hemos procedido a desinfectar todo lo que son las calles, principalmente calles, veredas de todo el centro cantonal. Eso se ejecutó el día de ayer.
En el transcurso de la semana ejecutamos desinfecciones del Palacio Municipal. Por ejemplo, el día jueves nosotros nos fuimos a San Gerardo a desinfectar el subcentro de salud que nos pidió doña Rebeca Nieves. Asimismo también la empresa eléctrica. Los bomberos nos pidieron apoyo, también ellos realizaron su desinfección. Asimismo también estamos desinfectando algunos lugares que la gente nos pide, por ejemplo la gasolinera el día de ayer. Entonces hemos procurado realizar este proceso de desinfección para curarnos en salud, evitar cualquier inconveniente y tratar de que todo se maneje de la mejor forma, así como nos están manifestando las resoluciones del COE nacional. Por cuestiones de coordinación ya quedamos que el día martes vamos a ir para la Asunción. Nosotros tenemos pensado desinfectar lo que nos pide Jairo, que sería el centro parroquial. También tenemos pensado ir a los Mapanaguas y en el transcurso del día ir viendo qué podemos nomás desinfectar que sea de prioridad. ¿Cuál es el desinfectante que se está utilizando? Bueno, como nosotros lo habíamos manifestado en el COE cantonal, el doctor del hospital nos había manifestado que, por ejemplo, nosotros podemos usar el hipoclorito de sodio, o más conocido como cloro. Eso es lo que nosotros estamos usando, lo utilizamos el cloro en el agua, hacemos una solución y eso procedemos nosotros a desinfectar. Bueno, por el momento sí tenemos stock de cloro, sí tenemos, yo pienso que podemos trabajar hasta esta semana o yo creo que toda esta semana sí tenemos para realizar las respectivas desinfecciones. Asimismo también el ingeniero Juan Carlos Pizarro de Servicios Públicos me manifestó que ya se ha procedido a la compra de 60 galones de cloro también para las futuras desinfecciones en el caso de que esta emergencia sanitaria continúe y nos toque seguir realizando las desinfecciones. Tenemos que esperar las indicaciones que nos manden el COE Nacional, depende de cómo vaya evolucionando esta pandemia. Nosotros tenemos pensado realizar las desinfecciones, obviamente volver a realizar en las calles, en los lugares que nos solicitan, porque el desinfectante que nosotros colocamos tiene un periodo de duración, entonces nosotros tenemos que volver a realizar esta desinfección. Asimismo, también tenemos que esperar cómo vaya evolucionando en el cantón, cómo vaya evolucionando en la provincia, qué disposiciones se van a ir tomando para ver si se puede volver a la normalidad o vamos a mantenernos en la situación en la que estamos ahora. Si no estoy mal, hemos consumido alrededor de unos 20 a 25 galones de cloro. Eso se consume en el agua, o sea, mejor dicho, se lo mezcla en el agua. Entonces, eso hemos consumido hasta ahora. Tenemos en el stock alrededor, creo, si no estoy mal, unos 30 a 40 galones más. Yo tuve una conversación con el doctor Patricio Ávila, el bioquímico de la planta. Él me supo manifestar que una relación muy similar, que es en 2 litros, con 2 litros de cloro en 98 litros de agua, nosotros tenemos una solución suficiente para que se desinfecte y en el caso de que existiese ese virus, sea eliminado. Bueno, y a la ciudadanía les pedimos que por favor mantengan la calma, que se queden en sus casas. Esperemos que el resultado de que nos hemos mantenido en los hogares, esta semana recién se va a notar la semana que viene. Entonces esperemos que los resultados sean positivos y vuelvo y repito que por favor se queden en la casa, porque eso es un beneficio para todos. Personal de Bomberos Girón también ha colaborado durante todos estos días en labores de desinfección de vehículos, como también lo hicieron este lunes en el Hospital de Girón, entidades financieras, farmacias y tiendas. Los bomberos han adaptado una bomba que lo utilizan para incendios forestales para poder cumplir esta labor, pues no cuentan con ese equipo. De la misma forma, se conoce que el municipio entregó 3 galones de cloro para estos menesteres. Personal bomberil están cumpliendo estas labores extremando su tiempo, pues cuentan con reducido número de elementos y los equipos e insumos para estos casos no cuentan. Se conoce que un traje que al momento se usan como protección y que son desechables, dadas las medidas de seguridad, están ofreciendo las casas comerciales a precios superiores a los $25, llegando incluso a los 50. Por ello, han debido hacer reformas a sus presupuestos. De la misma forma, la mascarilla N95 recomendada para organismos de socorro se las están ofertando en precios que superan los $4. Y lo peor es que la demanda es alta y no es posible encontrar. Continuamos con más informaciones. Y por iniciativa del GAF parroquial de la Asunción, la semana anterior también se procedió a desinfectar varios lugares y comunidades se dio a conocer desde la Junta Parroquial de la Asunción, presidido por el señor Jairo Naranjo. Vehículos, paradas de buses, el subcentro de salud de la Asunción, el subcentro de salud del Seguro Social en Cooperativa Lentac y más sitios. Sin embargo, la tarea se complica por la amplitud de la parroquia. Por ello es que
Se tiene previsto que mañana, martes, en coordinación con el municipio de Girón, se continúen estas labores. El 20 de marzo, durante el operativo de control de cumplimiento del toque de queda, según relató el jefe político, ciudadanos que no acataron la disposición al percatarse de la presencia policial huyeron por los matorrales. Como evidencia, se tienen dos bicicletas, dos celulares y dinero que se encontraba en el estuche de un celular, casacas y la pelota de fútbol. Los artículos quedan como evidencia que podrán servir para un seguimiento por parte de la Fiscalía, que deberá iniciar un proceso por el incumplimiento del toque de queda, se pudo conocer de parte de autoridades competentes. Y un caso de impasse ocurrió también en la parroquia San Gerardo, mientras las autoridades intentaban hacer cumplir las normas vigentes por la emergencia en la noche del domingo. Según se informó, el teniente político Stalin Alemán junto a personal policial recorrían la parroquia alrededor de las 16 horas cuando advirtieron a dos personas que libaban en el parque. Al solicitarles que se retiren a sus hogares, habrían proferido insultos a las autoridades, se aseguró. Las mismas personas, pasadas las 19 horas, ya cuando habían iniciado el toque de queda a nivel nacional, en otro lugar fuera del centro parroquial se encontraban provocando un escándalo público. Al intentar disuadirlos, agredieron en forma verbal y física, por lo que fueron arrestados, comentó. Los dos hombres de 19 y 22 años, en primera instancia, fueron trasladados al hospital de Girón para verificar su estado de salud y posteriormente se los trasladó al centro de retención provisional de Cuenca. Vamos en un instante a conversar con el jefe político del Cantón Girón, el señor Juan Bermeo, sobre cómo se desarrolla el estado de emergencia en esta ciudad. Damos la bienvenida al señor Juan Bermeo, jefe político del Cantón Girón. Juan, ¿cómo está desarrollándose el estado de emergencia en el país y todas las actividades que fueron comunicadas, que fueron ordenadas desde la Presidencia de la República? Bienvenido, buenas noches. Estimado Eloy, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a cada uno de los gironenses en el mundo que nos miran a través de achiras.net. Sí, estamos acatando la disposición dada por el señor Presidente de la República. Sin embargo, al inicio aquí en el Cantón Girón habíamos estado un poco flexibles, incluso en los primeros días del toque de queda socializábamos la medida que se ha tomado y procedíamos incluso a llevarles hasta sus propios hogares a los señores o ciudadanos que se les encontraba en las calles. Sin embargo, cada día se fue implementando un poco más la seguridad aquí en el Cantón Girón y dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor presidente. En las comunidades todavía les falta un poquito obedecer o tener un poquito más de conciencia de lo que está pasando. Yeah. Acatar las disposiciones. Sin embargo, por los parlantes de cada comunidad hemos llegado, hemos prevenido. Eso hoy día comentaba yo como presidente de la comunidad de Santa Marianita, que fuimos, prevenimos, y sin embargo, si es que de seguir insistiendo ellos a seguir jugando en la comunidad, esta vez procederemos ya a la detención para que después no se tenga malos entendidos, para que ya no exista la manera de venir a la casa, a golpear la puerta, a rogar al jefe político que les deje en libertad. Eso no, ya no va a suceder. Existen dos detenidos y también artículos que han sido retenidos, puesto que las personas huyeron, como dábamos a conocer en las notas anteriores. Sí, refiriendo específicamente a los dos detenidos, son dos jóvenes, lastimosamente jóvenes, que desde las 4 de la tarde se había estado pidiéndoles que se retiren a sus domicilios. Se retiraban del lugar donde estaban, iban a otro a seguir causando sus desmanes, hasta que fue las 10 a las 8 de la noche, donde se les encontró en la vía principal. Ahí habían estado ocasionando ya un escándalo público, fueron agredidos nuestros policías, incluso los mismos familiares a veces, por tratar de defender, también salieron con un tipo de palos para agredir a los policías. Sin embargo, se tomó un buen procedimiento. Hoy fue la audiencia de juzgación aquí en el Cantón Girón y fueron sentenciados a 30 días de prisión preventiva para ir esclareciendo los hechos en el transcurso de los días y semanas.
Ambos cumplirán sentencia de 30 días preventivos. 30 días los detenidos de San Gerardo. Con el respecto a los amigos, a los ciudadanos de acá de Gigantones, nosotros ya habíamos acordado el punto de encuentro en la escuelita que hay ahí. Es conflictivo porque ellos mismos cogen y publican en las redes sociales que están ahí jugando, que no están acatando, que no les importa. Entonces, si a ellos no les importa, hay personas que sí nos interesa. Hay personas que ellos mismos hacen las capturas de imagen, dicen, mire, aquí está en este momento, acuda. Nosotros recibimos la alerta, acudimos y efectivamente había alrededor de unas 20 personas jugando indoor, otros jugando con la pelota. Entonces, cuando vieron que llegó el patrullero, emprendieron la carrera y se botaron por los matorrales. Claro, nosotros íbamos con más o menos unos 12 efectivos de la policía. Por la zona, porque no se conoce, ellos fugaron por los matorrales, por las quebradas, pero dejaron todo ahí, bicicletas, celulares, dinero, chompas, pelotas, y eso se tiene ahorita retenido mediante un parte policial. Consta todo lo que se detuvo ahí en la jefatura de la policía. Han venido ya varios padres de familia a reclamar los bienes, pero se les ha dicho, ¿no?, que vengan con los hijos. Que vengan con los hijos para poder siquiera saber quiénes son. Hemos conversado con el coronel Pillajo, a quien yo le felicito y agradezco por todo el contingente que nos está brindando y un trabajo muy articulado con la Policía Nacional. Que vengan para saber quiénes son. Incluso podíamos permitirles, les devolvemos el celular, las bicicletas, pero que vengan a ayudarnos aquí en el tema de arreglar a lo mejor la subjefatura, a limpiar, a deshiervar, que está un poquito medio descuidado el tema de la jefatura para poderles devolver. Es decir, no se les va a decir tengan y no ha pasado nada. Ah, no, eso no va a pasar, porque estaríamos nosotros mismos incumpliendo, ¿no? O sea, y ellos salen y dicen, no nos pasó nada, igual nos devolvió las cosas, entonces van a seguir en lo mismo. Entonces eso es lo que no se quiere. Igual el fin de semana fuimos al estado en el estadio Rosa de Gómez, en la capilla del Pongo. Entonces hay personas que están conscientes, dicen, nosotros estamos en la casa, pero sin embargo ellos están jugando, ellos están incumpliendo. Entonces esas mismas personas son las que nos alertan de dónde están incumpliendo la medida que ha tomado el gobierno nacional, entonces nosotros acudimos. Hasta ahora hemos sido flexibles, decía usted ayer en un comunicado cuando nos informaba de esta situación. Sí, hemos alertado, hemos ido, lo decía al principio, les hemos ido incluso encaminando a dejarles en la casa, a dejarles ahí por poco y haciendo acostar, ¿no es cierto? Sin embargo, desde el día de ayer ya no se está permitiendo este tipo de cosas y ahora ciudadano que se lo encuentre en fuera de su vivienda, en el toque de queda y que no justifique el motivo por cual ha salido de su casa, va a ser detenido. O sea, ya no vamos a ser flexibles de acompañarles o poderles pasar por alto. El ejército también de a poco va tomando riendas de la situación. Sí, hoy día habíamos recibido la llamada del subteniente Suárez, que nos había indicado que estaba viniendo al Cantón Girón para poder tener un contacto y ponerle al tanto a él de cómo se está manejando el Cantón Girón. Recuerde que Girón, dentro del sistema a nivel de la provincia, consta como un Girón tranquilo, como un Girón de paz. Entonces, no ellos no priorizan aquí Girón, sino priorizan los cantones conflictivos, como es Santa Isabel, como es allá en la frontera con la provincia del Oro. Pero sin embargo, hoy le alertamos de la situación que está dándose aquí en el Cantón Girón, al ser un cantón que está en el centro de dos ciudades o de dos cantones que ya han sido... Que presentan casos. Presentan casos ya de COVID. Entonces, estas alertas le hemos dado al subteniente el día de hoy. Hoy están aquí en la ruta 59, están en un punto de martillo aquí en la ciudad. Entonces, cualquier cosa que pase el día de hoy o hoy en la noche, si tenemos aglomeración de gente y a lo mejor con el personal policial no podemos cumplir este cometido, tomaremos contacto con él para que baje con el camión de los militares y poder hacer un trabajo conjunto. Una de las disposiciones que se está cumpliendo desde la jefatura política, entendemos, y también desde la comisaría, es el ejercicio o es el hacer cumplir esta emergencia con la cual se está. ¿Alguna otra actividad más están cumpliendo usted o ustedes como autoridades de libre remoción? Sí, nosotros estamos ahora cumpliendo lo que es la entrega de los kits que se ha entregado por parte del Gobierno Nacional, por parte de la gestión que hemos realizado al ministro Iván Granda. Estamos en la entrega de kits todos estos días, cumpliendo las medidas sanitarias. Tenemos un alcohol desinfectante, no tomamos contacto muy de cerca con el
con la persona que está en estado de vulnerabilidad, se le explica, se le entrega el kit y se procede a retirar. Tenemos un registro fotográfico que será entregado directamente al correo de del personal del MIES de aquí, del Cantón Girón. Con respecto a las instituciones que de emergencia, hablo por decir el hospital, ¿hay algún conocimiento que tenga usted cómo está en cuanto al personal, cómo está en cuanto a equipo, a insumos que se requieren? Sí, efectivamente, el gobernador había dispuesto de que acudamos hoy a primera hora a cada hospital del cantón. Eso lo habíamos hecho, incluso aprovechamos para tomarnos los signos, para que nos tomen la temperatura, que nos chequen a ver si es que a lo mejor presentamos algún síntoma que pueda ser como el COVID. Nosotros mismos toda la mañana estuvimos en el hospital, alrededor de unos 45 minutos fuimos atendidos, sacamos la ficha. Normalmente el hospital de Girón está trabajando al 100%, hay veces que también visitamos a las 2, 3 de la mañana el hospital, se encuentra la sala de urgencias médicas, se encuentra ya ampliada, incluso todo el personal cuenta con el equipo para poder atender las emergencias. Estamos ya con guardia de seguridad también en la puerta, entonces para dar cumplimiento el hospital de Girón está trabajando al 100%. Cuentan entonces con todo lo necesario como para afrontar alguna situación que esperamos no llegue, pero hay que estar preparado. Claro, estamos preparados, contamos con el equipo necesario y hay un protocolo que seguir, que se ha elaborado el plan de contingencia por parte del hospital regional, del hospital de Quilaida León de Rodríguez Lara. Contamos con el plan de contingencia y sabemos cómo actuar en caso de que aquí en Girón se diera ya un caso de COVID. ¿Algo más que acotar, Juan? Sí, el llamado a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales, no compartan estas cadenas de WhatsApp, no compartan estos mensajes que dice que el gobierno está dando dinero, que el gobierno está regalando los kits. Ahí usted abre el enlace, se descarga un virus en el teléfono y después le dice que comparta a 12 grupos más. Eso tratemos de evitar. Igual mensajes que de la ciudadanía gironense, que se decía hace días atrás que existe un caso, que ha llegado un ciudadano de 22 años que ha venido de Turi. Informemos por fuentes oficiales, mi teléfono está siempre disponible las 24 horas del día. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud que tenga, llámenme, seguros contestaremos con la verdad. Así lo ha dicho el señor vicepresidente, hay que ser honestos y para desmentir cualquier tipo de mensajes o cadenas que se esté dando falsas aquí en el Cantón Girón. Ha sido el jefe político del Cantón Girón, Juan Bermeo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos luego de instantes con más informaciones. COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos, por todos, quédate en casa. El coronavirus es una de las peores pandemias que ha afectado a nuestra generación. Y hay alrededor de 12.000 muertos. Y cada vez se acerca más a nuestros pueblos. Por lo que debemos actuar. Tú y yo podemos evitar que afecte a nuestras familias. Hagamos un compromiso, quedémonos en casa. Si deseas alimentos, medicinas, alcohol, mascarillas, pídelas a domicilio. Quédate en casa. La tecnología está en nuestras manos.
Con una sola llamada podemos tenerlo todo en nuestros domicilios. Por eso, te recomendamos, quédate en casa. Si vas a salir, pregúntate si realmente es necesario hacerlo. Mejor, quédate en casa. ¡Quédate en casa, por favor! Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus abuelitos, quédate en casa. Hazlo por quienes queremos, muy en especial por los más vulnerables. Hazlo por nuestro Girón, por el país y por el mundo entero. Para detener este brote, hagamos un solo compromiso. Quedémonos en casa. Se construye la nueva minería. Ayúdanos como familia que somos, sin importar institución. Aquellos que no descansan, que a través de su oficio entregan hasta el alma para salvarnos de estos momentos difíciles. Aquellos son nuestros verdaderos héroes sin capa. Soy paramédico y sé de la importancia de nuestro trabajo en este momento. Juntos estamos comprometidos con el país, con la salud de todos. Ayúdanos y quédate en casa. Para enfrentar el coronavirus debemos trabajar juntos. A ellos se suman los trabajadores que viven del día a día. Para ellos suspender sus actividades significa quedarse sin dinero. Sin embargo, por el bienestar de todos, lo están haciendo. Para ellos, para las 400.000 familias ecuatorianas que viven del día a día, se ha creado un bono de contingencia de $60. Y para los más necesitados, estamos llevando 245.000 raciones de alimentos y productos de primera necesidad. No te desanimes. Nunca falta esa mano amiga, esos aplausos necesarios, esas oraciones llenas de fe para levantar el ánimo y la esperanza. Aunque nuestra libertad es esencial, por ahora quédate en casa. Te mereces ser libre. Por ti. Por los tuyos, por todos. Haz tu parte, sea un héroe. El gobierno de todos. El director y coordinador técnico de la empresa municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, EMAIC EP, ingeniero Marcelo Cárdenas, indicó que durante esta semana las labores de barrido de calles y recolección de residuos sólidos continuarán con normalidad. El funcionario se refirió a la necesidad de que la población colabore con la labor al cumplir con los horarios y sacando los residuos que corresponden a cada día a partir de las 8 horas, esto es, en el centro cantonal de Girón, lunes, miércoles y viernes residuos orgánicos y martes y jueves residuos inorgánicos. Consultado sobre las medidas adoptadas para evitar posibles contagios el COVID-19 en los trabajadores, manifestó que se ha provisto de insumos como mascarillas, guantes, overoles, alcohol, que tienen que ser usados siguiendo reglas de desinfección antes, durante y después de la jornada. Además, aseguró que los espacios de trabajo y vehículos se han desinfectado y aplican continuamente materiales preventivos. Trabajadores que por su edad o en estado de vulnerabilidad por enfermedades al momento están en casa para precautelar su salud, concluyó. Estos son los horarios de recolección. Lunes 8 a 12 del día del mediodía, recolección en Girón, Centro, Santa Marianita, Zapata, San Vicente, El Chorro, martes desde las 8 hasta las 12 del mediodía, Girón, Centro, San Gerardo, La Asunción, miércoles de 8 a 12 del mediodía, Girón, Centro, vía Girón Pasaje, Lenta, jueves desde las 8 hasta las 12 del mediodía, Girón, Centro, viernes desde las 8 hasta las 12 del mediodía, Girón, Centro, San Gerardo y La Asunción.
En primera instancia, se tenía previsto que el Centro Comercial Girón atienda este domingo de acuerdo a normas de seguridad que se plantearon en el COE cantonal. Sin embargo, por las estadísticas que van en aumento de los infectados con coronavirus a nivel nacional, el sábado, por orden del alcalde, se suspendió la actividad dentro del mercado. Sin embargo, comerciantes que llegaron el domingo se situaron en la calle Juan Mitimilla y ofertaron sus productos. Realizamos un recorrido y les presentamos un resumen de inmediato. Bueno, como COE cantonal y con el señor alcalde, se dispuso que primero el mercado municipal no se abra. Fue una disposición para salvaguardar la integridad de las personas, debido a que iba a haber aglomeración de gente y nosotros no queremos correr ningún riesgo. Más todavía que nosotros sabemos que en el Cantón Santa Isabel ya tenemos una persona contagiada, entonces queremos evitar estos inconvenientes. Asimismo, también se optó por realizar la desinfección de los vehículos que entran al cantón. Para eso nosotros realizamos un cierre de todos los accesos, excepto la calle Jorge Araujo, de tal forma de que todo vehículo que entre al cantón pase por una zona de desinfección. ¿Cómo ha visto que está el desarrollo aquí? Todo normal, hasta los precios están un poquito más bajos, por lo que no hay venta, entonces están económicos los precios, gracias a Dios. Para evitar una contaminación, ¿ha visto que sí hay medidas de seguridad aquí? Un poquito más de protección hace falta, ¿sabe? Un poquito más de protección. No todo el mundo está usando mascarilla y guante, un poquito nada, pero de todas maneras, pues, la mayoría están usando protección, bendito Dios, sí. Sí se vendió algo, más que todo, como yo trabajo años aquí, entonces ya la gente, la mayoría me conoce, porque nosotros somos de aquí y vivimos en Cuenca, pero ya nos conocen hartísimos, y para qué los clientes me buscan. ¿Desde dónde trae usted? Bueno, mi fruta viene desde Ambato, que traemos directamente, y las cosas que viene de Chile, Paute, viene ahí. Al ingreso aquí a Girón, ¿les hicieron revisión, control, alguna fumigación? Sí, sabe que desde ayer yo llegué aquí y para que también los bomberos me fumigaron todo cuando llegué. Más que todo yo también he estado, llegan los clientes y les he estado dando alcohol, lo que he estado para desinfectarles y a todos mis clientes. ¿Sí fue buena idea a lo mejor no atender adentro o no? Oiga, para mí no fue la idea también que abran el mercado porque si hubiese apretado la gente. Bueno, no ha sido como ha sido habitualmente las 8 semanas por este problema que hay de la epidemia, pues está baja la venta. Nosotros como ya trajimos, dijo las autoridades que se iban a abrir el mercado, teníamos las cosas, teníamos que venir a vender. De ahí no sé. Y después dijeron que no hay cómo abrir el mercado, entonces ya no. ¿Cree usted que es una buena idea no haber abierto? No sé, es que ya las autoridades saben lo que es conveniente para el pueblo, uno no puede decir eso. Bueno, pero de todas formas la gente se ha salido a abastecerse del producto. Sí, se han salido, sí se ha vendido. ¿Ha habido alguna variación en cuanto a los precios? Sí ha habido variación en Cuenca, no, es difícil de conseguir y también para viajar, no hay transporte para nosotros viajar a traer las cosas. ¿Para la próxima semana saldrán ustedes? Nosotros ya no, esta vez salimos porque el señor alcalde dijo que sí va a haber la apertura del mercado, de ahí ya para la próxima ya no, porque dice que ya no se va a abrir el mercado, entonces ya no. Somos dos compañeros que estamos controlando precios y de que la gente mantenga su distancia y que la gente utilice su cubreboca. Todos están colaborando, absolutamente todos. Nosotros estamos, conjuntamente con la policía, les estamos dando gel desinfectante para toda la ciudadanía. ¿Hasta qué hora está previsto la atención al público? Tenemos conocimiento hasta las 3 de la tarde. ¿A esa hora se cierra? Sí, porque van a proceder a fumigar hasta donde nos informaron. Dentro de las resoluciones del COE está que los mercados tienen que funcionar de acuerdo a la capacidad del municipio y viendo las medidas de salud correspondientes. Entonces tenemos que buscar la forma, el mecanismo de que se pueda atender si es que se toma la decisión de abrirlo, de tal forma de que no se genere aglomeración de gente. Para despedirnos, les dejamos con imágenes de cómo se ve Girón en días de toque de queda, calles vacías y personal policial recorriendo la ciudad.
Informamos a los clientes de Chabelo TV y Girón TV que los pagos por los servicios de internet y televisión se están receptando vía web por transferencia bancaria o por depósito en las siguientes entidades bancarias: Banco del Austro, Banco del Pichincha, Ban Ecuador, Cooperativa Jardín Azuayo, Cooperativa Santa Isabel. Para información sobre los números de cuenta, contactarse al celular 099-948-4806 o 096-947-7355. También a nuestros televidentes, a nuestros seguidores a través de la internet, les comunicamos que durante estos días de emergencia, durante estos días de toque de queda y principalmente los días sábados, los fines de semana en los cuales un alto porcentaje de la comunidad es católica y acuden a misa, nosotros como medio de comunicación, Girón TV, Chabelo TV, unidos como Visión al Sur y a través también del Facebook Live de Achira, estaremos transmitiendo la misa desde la Iglesia Matriz del Cantón Girón a las 7 de la noche los días sábados, en vivo y directo con el Padre Vicente Sarruma, párroco del Cantón Girón, ya lo sabe. No salga de casa, la misa también le llega a ustedes a través de Girón TV. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana.